Continuamos, mexicas. Aqui tenemos el bastón de mando de los viejos abuelos toltecas. Como pueden ver, aquí tiene un filo de obsidiana. El filo de obsidiana representa la grandeza de la huehuetlatoli, la grandeza de la palabra sabia y antigua del México Tenochtitlan. El vuelo de la cuautli, el vuelo del águila, la sabiduría del jaguar que oye y del águila que ve hacia un México más grande, mejor, más culto, más sabio. Consejos de un padre náhuatl a su hijo. Hijo mío, has salido de tu madre como el pollo del huevo y creciendo como él, te preparas para volar por el mundo, sin que no sea dado saber por cuánto tiempo nos concederá el cielo el goce de la piedra preciosa que en ti poseemos. Pero sea lo que fuere, procura tú vivir rectamente. Procura vivir con dignidad. Reverencia y saluda a tus mayores. Y nunca les des señales de desprecio. No estés mudo para con los pobres y atribulados. Antes bien, date prisa a consolarlos con buenas y sabias palabras. Honra a todos, especialmente a tus padres, a quienes debes obediencia, temor y servicio. Guárdate de imitar el ejemplo de esos malos hijos que a guisa de brutos privados de razón no reverencian a los que le han dado el ser, ni quieren someterse a sus correcciones, porque quien sigue sus huellas tendrá fin desgraciado y morirá lleno de despecho, o lanzado en un precipicio, o entre las garras de las fieras. No te burles de los enfermos, o de los quien tienen alguna imperfección en su cuerpo. No te mofes del que veas cometer alguna culpa o flaqueza, ni se lo eches en cara. Confúndete, al contrario, y teme que te suceda lo mismo, que te ofende entre los otros. No vayas a donde no te llaman, ni te ingieras en lo que no te importa. En todas tus acciones demuestra tu buena crianza, tu buena formación, tu buena educación. Cuando converses con alguno, no lo molestes con tus manos, ni hables demasiado, ni interrumpas o perturbes a los otros con tus discursos. Si oyes hablar a alguno desacertadamente y no te toca corregirlo, calla. Si te toca, considera antes lo que vas a decirle y no le hables con arrogancia, a fin de que sea más agradecida tu corrección y consejo. Cuando alguien hable contigo, óyelo atentamente y en actitud comedida, sin jugar con los pies, ni mordiendo la capa, ni escupiendo demasiado, ni alzándote a cada instante si estás sentado. Pues estas acciones son indicio de ligereza y mala crianza. Cuando te pongas a la mesa, no comas a prisa, ni des señales de disgusto si algo no te agrada. Si a la hora de comer viene alguno, comparte con él la tortilla, la bebida, el alimento, los frutos, lo que tengas. Y cuando alguno coma contigo, no fijes en él tus miradas. Cuando te den alguna cosa, acéptala con demostraciones de gratitud. Si
Si es grande, no te envanezcas. Si es pequeño, no lo desprecies. No te indignes, ni ocasiones disgustos a quien te favorece. Si te enriqueces, no te insolentes con los pobres ni con los humildes. Que los dioses que negaron a otro las riquezas para dártelas a ti, pueden quitártelas para dártelas a otros. Recuerda siempre, hijo, arriba es abajo y abajo es arriba. Vive del fruto de tu trabajo dignamente, porque así te será más agradable el sustento que da el dador de vida. No seas disoluto porque se indignarán de ti los dioses y te cubrirán de infamia. Reprime tus apetitos, pues aún eres joven, y aguarda que llegue esa edad oportuna y la doncella que los dioses han destinado para ser tu mujer. Déjalo a su cuidado, pues ellos sabrán disponer lo que más te convenga cuando llegue el momento de casarte. No te atrevas a hacerlo sin el consentimiento de tus padres, porque tendrás un éxito infeliz. No hurtes ni te des al robo, pues serás el oprobio de tus padres, debiendo más bien de servirles, de honrar el galardón de la educación que te han dado. Si eres bueno, tu ejemplo confundirá a los malos. No más, hijo mío, esto basta para cumplir las obligaciones de hijo. Con estos consejos quiero fortificar tu corazón. No lo olvides ni desperdicies, pues de ello depende tu vida y toda tu felicidad. ¡Oh, Meteo! Así es, hermanos mexicanos. Estas son las palabras de sabiduría, de grandeza, de inteligencia con que los antiguos toltecas formaban a las generaciones de esta gran nación. Debemos rescatarlo. Tonatzinclali es la madre tierra, la cual debemos de agradecer la vida y todo lo que tenemos en ella, los frutos que ésta nos da para poder seguir viviendo. Nunca olvidemos agradecer a lo que tuvo que morir para que nosotros sigamos viviendo. Nunca perdamos el rumbo, y cuando tengamos el mando, sepamos ejercerlo con gallardía, con dignidad, con valentía, y como los guerreros de la muerte florecida que somos, seguimos en este camino florido de vida, sin olvidar que la flor y el canto, la hermosura de la poesía, de la danza, de la huehuetlatoli, de la palabra sabia, del consejo sabio, nos sacará adelante. Gobiérnenos quien nos gobierne, pues primero debemos de gobernarnos a nosotros mismos para poder reflexionar y vivir en comunidad sana y colectiva, como lo hacían los antiguos pueblos. Más adelante les mostraré un compendio de libros que he ido recopilando en estos años en los que he entrado a la difusión, porque me dice el maestro Guillermo Marín que es un error decir que es el rescate de la cultura anahuaca. Más bien sería la difusión, porque la cultura siempre ha estado. Nosotros no la hemos querido abrazar, nosotros no la hemos querido retomar por ignorancia, porque estamos colonizados. Pero hermanos, llegó el momento de despertar, llegó el momento de abrir los ojos y ver cómo la cuauhtli, como